Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube, ¡zasca! Y mi canal, soy Salveta, estamos en Boxín, acabamos de hacer un desayuno todo flama, todo fresco, todo guapo, para coger energía y sentirnos aquí poderosos. ¿Y dónde vamos? ¡Bum! Al Leo. Hoy empezaremos a ver los futuros clasificados y clasificadas para los CrossFit Games 2023. Recordad, un inciso muy rápido. Conforme sale el Open, al día siguiente lo más seguro es que lo traiga al canal. Vemos un poquito lo que viene a ser el funcionamiento, os digo sensaciones mías propias, hacemos un tiempo o unas repeticiones X, las que sean, y luego ya tranquilamente lo repito las veces que haga falta. Pero recordad, esto está hecho por y para YouTube. De ahí que sea muy difícil cuadrar con gente para que te graben, para que te juzguen, etc. Dicho lo cual, suscríbete si todavía no estás suscrito, pasa a formar parte de esta maravillosa familia. Ya hemos pasado los 15.000, mira que sabía yo que íbamos a llegar más pronto que tarde, y os lo agradezco de cocoro. Y por cierto, para quien no lo sepa, el 23.1 es el 14.4. Vamos a hacer una repetición de un WOD de hace casi una década. Y muchos diréis, madre mía, ¿cuánto tiempo? Pues ¿cuánto tiempo yo lo hice? Yo lo hice a long time ago y recuerdo que llegué a meter una ring muscle up. Obviamente sé que es un WOD que no voy a acabar ni de blast, ni de coña, pero si soy capaz de repetir lo que hice hace muchísimo tiempo, yo ya me doy con un canto los dientes, chavales, ¿qué queréis que os diga? Que vamos cumpliendo años y todos nos hacemos mayores, ya lo sabemos. El caso, opinión mía personal, creo que se han columpiado bastante al abrir los Open con este WOD, la verdad. Es un WOD demandante, es largo y hay movimientos gimnásticos sobre todo que son bastante complicados para la gran mayoría de personas. De ahí que este WOD, creo, sin miedo a equivocarme, que probablemente sea el Open que más escalet va a haber. Ojo, que no pasa absolutamente nada. De hecho, también es verdad que probablemente también sea el WOD donde más gente va a meter su primer ring muscle up, porque va a llegar un momento que a lo mejor hacen los diversos ejercicios y cuando llegan a las muscle ups, tienen ahí unos minutillos para lograr meter alguna. ¿Quién sabe? Pero bueno, si no llegáis al RX, lo tenéis que hacer escalet o en modo principiante, pues lo hacéis y ya está. No se trata de competir con venganito fulanito, sino contigo mismo y de aquí a unos años ver si has mejorado o no. Que probablemente te digo yo que sí. De hecho, chavales, os estoy diciendo que yo lo hice hace ya 8 o 9 años. O sea que imaginad si tenéis tiempo para mejorar. Que aquí no se trata de ver quién la tiene más grande, sino de superarse a uno mismo. Ya está, es así de sencillo. El caso, independientemente de todo esto que os estoy diciendo, a mí es un WOD que me gusta un huevo y parte del otro. Todos los movimientos que salen me gustan. No hay ninguno que me cause así un poquito de repelús. El remo no se me da mal, el toast to bar tampoco, el wall ball tampoco, tengo articulaciones bastante largas. Si me pusieran algo por encima de la cabeza o me pusieran handstand push-up, por ejemplo, pues ya me pica un poco más. Y luego las ring muscle ups es algo que también me gusta, desde siempre. Ojo que os estoy viendo venir, que me guste no significa que se me vaya a dar súper bien. Que aquí la patata lo que viene a ser me pica bastante. Y que son ejercicios demandantes que me van a consumir bastante y a lo mejor cuando yo llegue a las ring muscle ups voy súper fatigado. Bueno, a lo mejor no, voy a ir súper fatigado. El caso, ¿qué vamos a hacer? Apuntarlo. Mirad que decía yo que iban a poner un AMRAP. Si es que yo sabía que iban a poner un AMRAP, chavales, es que lo sabía. Bueno, que es un AMRAP, que mucha gente ni siquiera va a acabar una vuelta, pero un AMRAP es. Chavales, ya lo tenemos apuntado. Me trae muchos recuerdos este WOD, mogollón. Tenemos 60 calorías de remo. Cuando bajemos del remo, automáticamente nos colgamos de la barra, hacemos 50 toast to bar. Luego soltamos la barra, cogemos baloncito, hacemos 40 wall balls, soltamos baloncito, cogemos la barra, hacemos 30 cleans y por último nos colgamos de las anillas a hacer las máximas posibles de muscle ups. Bueno, 20. Digo las máximas posibles porque vamos a llegar muy quemados. Ahora que si os veis capaces de seguir dando vueltas, pues adelante, las máximas vueltas posibles. De hecho, mirad esto. Fronin hizo 277 repes y Yuji ha hecho 286, creo. Este es Fronin en 2014, hizo 277 repeticiones. Porque recordad que es un AMRAP de 14 minutos. Yuji, que este año que lo vi yo en directo anoche, y obviamente todavía no hemos acabado, faltan miles de atletas por poner sus resultados. Incluso el propio Yuji puede que lo repita y lo mejore. Ya ha mejorado
la marca de Rich Froning en 2014. Es decir, ya ha hecho más en 2023 que Froning hizo en su día ganando. Y yo, ¿qué queréis que os diga? A mí esto me parece una burrada, una exageración. No sé ahora si hizo 286 o 288, pero bueno, el caso, ha hecho más. Y ojo que acabamos de empezar. Pero bueno, ya sabéis, cada uno a su nivel. Y por ejemplo, si no se pueden hacer Ring Muscle Ups, creo que han puesto en el Scaled Chin Ups. Y si aún así tampoco se puede hacer Chin Ups, en el principiante creo que han puesto Push Ups directamente. Es decir, que más o menos si no nos sale algo, pues los calamos y ya está. El caso, voy a calentar muy mucho porque hay mucho ejercicio. Es un chipper puro y duro. Y nos vemos, boom, en un segundo. Vale, energéticos, energéticas, ya lo tenemos montado. Vamos a hacer aquí el remo, toes to bar, wall ball. Tenemos aquí en la tarima la barra montada y obviamente las anillas, solo tengo estas, bueno, tengo estas también, pero digo arriba, así que las anillas en su sitio. ¿Dónde vamos? ¡Bum! Al lío. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con calleritas de Belites, con el código SALVETA10, que van a venir hoy de lujo. Ya sabéis, tenéis todos los links justo debajo de este vídeo, en la descripción, yo ahí os lo dejo. Nos ponemos musicote, cogemos el mando, ponemos 14 minutacos, a ver dónde llegamos. ¿Habéis visto qué mugrecito más mono? Después de tantos años volver a hacerlo, ¿sabes o qué? Dos, uno. Broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you knew that we had something special till you end up all this way. You need me till you end.
No me hagas vomitar. Tres rimas el app. Mejora que hace casi 9 años. Mejora, bueno, 9 años lo de. Oh, perdón. Los eructos posicionan. Oh, donde más fatigado he ido, sensaciones. Donde más fatigado he ido, sin duda alguna, ha sido en el clean. Mucho. Yo cada vez que hago un clean, haces una apnea. Haces una apnea. No respiras. Hinchas pulmón, sube barra, sueltas. Vuelves a coger. Corta respiración. Vuelves a coger. Agüita de coco, el power clean. El power clean me ha matado. Lo demás a la marcha. Bueno, power clean a la marcha también. Sí que es verdad que en su día hice alguna que otra touch and go. Lo que os dije en anteriores vídeos, que os digo, no voy a hacer ni una touch and go, porque hacer touch and go significa que te fatigas aún más. Entonces vale que sí que la acabes antes, pero si luego cambias de ejercicio y no puedes seguir, ¿de qué te sirve? De nada. Vale más tardar más, valga la redundancia, y poder continuar haciendo poquito a poquito. Y ya está, chavales. Dadme un segundo, respiro y os cuento. Vale, energéticos, energéticas, respiras agua hecha. Bueno, estoy en proceso todavía. Ya sabéis, insisto, esto es el vídeo para YouTube. A partir de aquí, cuadrar horarios, que me juzguen, estar tranquilito. Pero esto me sirve muy mucho para conocerme, saber más o menos cómo tengo que partir, saber más o menos dónde tengo que parar, cómo respirar y cómo plantearme el WOD. Sí que es verdad que no se me ha dado mal del todo. Para mi persona, insisto, para otro a lo mejor es un mojón y para otro es espectacular. Pero yo en lo personal estoy bastante contento, porque es un WOD repetido, el 14.4, recordémoslo, que yo ya lo había hecho con antelación, que son ejercicios que no se me dan mal y encima me gustan, y en resumidas cuentas, todo esto suma. Lo dicho, próximos vídeos supongo que será el de los tips, el de los consejos para este WOD. Estad muy atentos al canal. De paso, deciros que vamos a seguir subiendo shorts a tope. Están funcionando muy bien y también los tenéis aquí en mi Instagram por si le queréis echar una ojeada. Y poquitos más que deciros, salvo que paséis un maravilloso día. Si lo hacéis, me lo ponéis por los comentarios. Y cuando nos vemos, ¡boom!, en el siguiente vídeo.